más cordial bienvenida a todas y a todos, agradeciendo su presencia en este acto que reúne a dirigentes sindicales, a trabajadores y trabajadoras de Panamá y de Centroamérica, y a invitados e invitadas especiales. La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CCA, conjuntamente con sus organizaciones afiliadas en Panamá, hemos convocado esta actividad para dar a conocer la Plataforma de Desarrollo de las Américas, conocida popularmente como PLADA, herramienta que expone la necesidad de avanzar en un modelo de desarrollo que coloca la sustentabilidad política, económica, social y ambiental como ejes articuladores de una nueva propuesta que supere la lógica neoliberal, colocando la integración y la solidaridad como elementos fundamentales para un nuevo ciclo de la América Latina y el Caribe. Hay varios aspectos que son muy importantes, no solamente la juventud, sino también se habla del tema que tiene que ver con la democracia, ¿verdad? Con el tema que tiene que ver con justicia social, libertad sindical, están todos los aspectos del movimiento sindical. O sea, es una propuesta nueva del movimiento sindical que se está presentando en diferentes países, y creo que las organizaciones sindicales y las organizaciones populares tienen que tomarla como suyo, difundirla y lógicamente tratar de impulsarla a nivel de nuestros países. Hay problemas que hay que resolver, hay problemas de movimiento sindical, del fraccionamiento que tenemos, pero es un tema que tenemos que discutirlo, que tenemos que resolverlo para poder impulsar más eficientemente pues esa propuesta que es el PLADA, la Propuesta de Desarrollo de las Américas, de la CCA, que fue discutida con diferentes sectores, ¿verdad? No solamente con dirigentes sindicales, sino dirigentes populares de diferentes países, y que es la propuesta del, en este caso, de la de la Confederación Sindical de las Américas como una alternativa al modelo neoliberal. Una propuesta alternativa que puede hacer que otros movimientos sindicales como el europeo, que es teóricamente más desarrollado, que el africano, que tiene muchos problemas, muchos más que los nuestros, y el asiático, que tiene iguales o peores problemas que nosotros, vieron que esto puede unificar no solamente a los trabajadores de Panamá, porque esto tiene una virtud, y apuntamos un poquito más alto hacia otro tipo de sociedad. Nos unifica. Y por ahí, compañeros y compañeras, podemos hacer que el movimiento sindical panameño de las Américas y del mundo sea el que dé la vuelta, la tortilla, y que aquí se hable y se cumpla una sociedad más justa. La Plataforma de Desarrollo de las Américas es una idea de presentar una alternativa a lo que el capital y el neoliberalismo especialmente nos quieren plantear como que no tiene cambio, no hay otro camino, es la única vía, la vía de la pobreza, del enriquecimiento de unos cuantos y del empobrecimiento de las mayorías. Sí hay otra vía, está demostrado que cuanto más los trabajadores mejor ganan, eso beneficia a la economía e incluso beneficia a los empresarios, pero los empresarios son tan mezquinos que quieren ganar, seguir ganando a expensas del hambre de la gente. La cuestión política forma parte también del desarrollo sustentable. No puede haber desarrollo sustentable, desarrollo duradero, desarrollo que podamos dejarle a nuestros descendientes con dictadura, con gobiernos autoritarios, con represión sindical, sin derechos de los trabajadores y trabajadoras y de los sectores más pobres en la sociedad. Tiene que reconocerse el derecho humano de los trabajadores a negociar colectivamente, a organizarse libremente, a tener buenos salarios, a tener beneficios sociales, a tener seguridad social. Todo eso debe reconocerse. Esas son las vías de la salida. El movimiento sindical siempre fue elevando el piso civilizatorio y esta vez no puede ser la excepción. Frente a esta crisis que nos plantea el neoliberalismo, nosotros tenemos que mostrar que hay otro camino y que es posible
seguir elevando el nivel de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de toda la gente en general, no solamente de unos pocos, sino de toda la gente. Hay que organizarse. El movimiento sindical panameño tiene un potencial muy grande. Hasta ahora solamente el 10% aproximadamente está organizado. Afuera están esperando 90 de cada 100 trabajadores y trabajadoras para ser organizados. Hay mucho espacio. No hay necesidad de pelearnos por trabajadores en una sola empresa. No. Vayamos y organicémoslos a todos y a todas. Y unifiquémonos. Lo que el movimiento sindical necesita no es cada vez más organizaciones con menos trabajadores adentro. Lo que necesitamos son cada vez menos organizaciones con más trabajadores adentro. Con las palabras y la presentación y la ambientación que hace nuestro secretario general, damos por lanzada esta plataforma en Panamá. Por ahora, muchas gracias y aquí cerramos nuestro acto de lanzamiento de la plataforma en Panamá. Muchas gracias. ¡Sin luchas!